El 4 de enero del año 1999, la cadena televisiva animada, considerada por muchos como una de las mejores de todos los tiempos, Cartoon Network, emitió por primera vez en la historia la serie animada titulada Ed, Edd y Eddy, la cual a partir de su estreno, le agradó demasiado al público de ese entonces, siendo transmitida hasta 10 años más. Quizás tú mismo, espectador o espectadora que se encuentra mirando esto, alguna vez te llegaste a topar con un episodio de esta caricatura, si no es que fuiste de aquellos que al igual que yo, la consideraban como su serie animada favorita. En los 10 años de su larga duración en la televisión, la trama básica era siempre la misma, 3 niños, conocidos como los Eds, tratan de conseguir dinero para comprar unos caramelos quienes ellos consideraban como un verdadero manjar, por medio de negocios y engaños con los que tratan de estafar al resto de los niños del vecindario. ¿Y tú qué pensabas que era difícil diferenciarlos por sus nombres? Presentados como 3 adorables perdedores que casi siempre terminan humillados, a causa de un rotundo fracaso en sus planes, se volvió una serie sumamente exitosa, debido en parte a su particular humor, como también a lo extraño y original de su diseño visual, sin mencionar la excelente y original trama en la que era basada. La última emisión de esta gran producción animada, fue emitida el 8 de noviembre del año 2009, junto a la emisión de su película en los Estados Unidos. Lo que realmente nunca supimos en absoluto, y que quizás fue la duda de muchos acá presentes, es cuál fue el verdadero final de esta serie animada, o mejor dicho, si en realidad dicha producción tuvo un verdadero final. Lo que muchos nunca supieron, es que en realidad, esta serie tiene un extraño y cómico final, el cual decidió que sus personajes, debían hacer algo fuera de lo común. El episodio originalmente tenía por título, Journey to the Center of the House, en su traducción al español, Viaje al centro de la casa. En este episodio, Ed, Edd y Eddy tienen una aventura para conseguir dinero dentro de la casa de Doble D, tras sus padres irse por unos días de viaje. En el episodio se muestra una escena en casa de Doble D, el cual se encuentra dormido junto a Eddy. Mientras ambos se encuentran durmiendo y transcurre perfectamente la noche, el personaje cuyo nombre es Eddy, tiene una erección, al doble de percatarse, este toma su miembro, y asimismo empieza a realizar un acto muy común en los hombres. Al sentir esto, Eddy besa a su amigo Doble D, y confiesa su amor por él. A la mañana siguiente, el personaje de Ed se encuentra desconcertado pero como su personalidad ya lo es, actúa como imbécil a no comprender lo que pasaron Doble D y Eddy aquella noche. Pasando esta escena, buscan dinero para conseguir caramelos y empiezan a excavar tras romper varios tubos de agua, donde se inunda la casa y su imagen final, es de Eddy diciendo lo siguiente. La vida no te regala dinero, pero sí te da el verdadero amor. Y luego procede a besar de nuevo a Doble D, terminando así un capítulo horrible, el más horrible de la serie animada, en el sentido, de que dichos actos no debían aparecer en una serie originalmente transmitida para los niños. Según el creador de la serie, Danny Antonucci, el episodio no es para nada malo, según él, es para que los niños aprendan lo que es la homosexualidad, y que solo así se puede asimilar dentro de sus personajes favoritos.